Finalizando con nuestro programa de conferencias de CONACWA 2020, tendremos la participación de Robbins McIntosh, CEO de CP Group. Robbins McIntosh ha estado involucrado en el cultivo de camarón desde hace más de 30 años, con proyectos que incluyen el desarrollo de engordas, alimentos balanceados y criaderos con la implementación de tecnología, siendo la primera granja sin intercambio de agua en Belice. En 2002, McIntosh se unió a Sharon Pupfans Foods para apoyar en la reestructuración del cultivo de camarón en el sudoeste de Asia. Con su trabajo, ayudó a aumentar la eficiencia de la acuacultura, los criaderos se modernizaron, los programas genéticos se inició y la gestión de la granja se hizo biosegura. Conferencia: Nuevas tendencias en la producción acuícola de Asia. Buenos días o buenas tardes, dependiendo si estamos en la mañana o ya por la tarde. Pero quiero agradecer a los organizadores por invitarme a CONACWA 2020. Es un honor para hablar en una industria como la mexicana, que es un líder en investigación, en cultivo, innovación de camarón y un líder en las Américas. Nunca he estado personalmente en México antes, así que este es un honor. Hoy en día espero cubrir tendencias que estamos viendo en la producción a lo largo del mundo, qué es lo que está sucediendo, pero más importante, las fuerzas en el mundo que impulsen estos cambios, la tecnología, el clima y el medio ambiente. Y más importante que eso, las tecnologías que para tratar esto, que han resultado en un incremento en la producción y costo de eficiencia. La domesticación del camarón, genética mejorada, bioseguridad, salud, automatización, inteligencia artificial, todos son tecnologías que están avanzando no solo en Asia, sino en todo el mundo. Ahora, lo que me impulsa es básicamente, es lo que esto van a escuchar, es el camarón que muere que todos tenemos que enfrentar. Así que después de tan triste canción, veamos a los avances en tecnología y qué es lo que está sucediendo en el mundo. Le decimos tendencias en nutrientes en Asia, pero quizás no sea solo limitado a Asia. Antes que nada, la producción de hace unos 10 años ha sido dominada por Pinus Banamei y la introducción de otros camarones en Asia. Lo que fue interesante para mí antes de que yo fuese a América en el 2001, en Asia era Monodon y América era Banamei. Pero Asia aprendió rápidamente en aprender el modelo del Banamei, que intensificó más los sistemas más áridos, y esto creó la explosión de camarón que vemos en el mundo, que es este lote. Lo que es más importante para mí es que esta línea se ha establecido como la ganancia de producción y realmente es muy, muy buena. Es una muy buena tendencia que muestra la producción se ha estado incrementando aproximadamente 3% al año desde 1995. Algunos años con enfermedades, a veces hay demasiada oferta, pero ha sido bastante consistente, así que podemos extrapolar que la producción de camarón sube. Ahora ha habido una reducción en la producción este año por el COVID y por mis cálculos nos regresa a los niveles del 2016. Estos son niveles que no vemos desde la crisis del MS, pero yo espero que esto rápidamente rebote conforme nos recobremos del COVID-19. El detrimento este año no fue por enfermedades, fue causa logística, así que las logísticas se volvieron difíciles en las plantas procesadoras y en la operación de las plantas que tuvimos que cerrar, así que básicamente no son enfermedades y rebotará rápidamente y sospecho que vamos a ir más allá de lo que hemos visto en el 2019. Aquí vemos que América se está subiendo ligeramente más rápido y que Asia, todavía atrás de Asia, pero su ritmo de crecimiento es más alto en América que lo es en Asia.
Tres países dominan el camarón a nivel mundial: Ecuador, Vietnam e India. Y la emergencia de Ecuador en India son resultados directos de las crisis del MS en Asia. Vietnam ha crecido constantemente. Vemos que la India ha tenido el impacto más grande por el COVID-19, mientras que Ecuador ha incrementado su producción en la COVID y Vietnam está más o menos nivelado ahí. Pero si combinas estos tres países juntos, tiene 50% del volumen de exportación mundial. Ahora, una cosa con en otras tecnologías que nosotros vemos, conforme mejoramos la tecnología y nos volvemos más eficientes, los precios bajan. Y podemos ver aquí de esta gráfica de precios que empezó en el 1975 hasta el 2016. Los precios, la inflación han bajado y este es el resultado directo de la tecnología. Grandes caídas durante los periodos donde fuimos de hacia stocks salvajes a domesticados, pero siempre la tecnología baja los precios, así que se pueden ver, quieren mantenerse el paso con la tecnología. Si dejan pasar la tecnología, no van a ser competitivos como otra gente adopta nuevas tecnologías. Ahora, en Asia hoy en día no solo la producción de camarón, sino todas las especies se han aplanado. Así que hemos tenido un boom desde el 2000 y 2010 y algo causó que se aplanara la producción, ya sea el pangasius, veramundi, tilapia, lo que sea. ¿Qué es acerca de Asia hoy en día que ha resultado en que no ha habido un incremento en la producción? Bueno, yo diría que es el ambiente, el medio ambiente. Definitivamente estamos viendo los efectos de una degradación del medio ambiente, de nuestro clima, del agua, y básicamente la acuacultura depende del agua. Y si nosotros degradamos el agua, si el clima se degrada, impacta la producción. Aquí vemos en la parte izquierda superior un montón de algas en el mar de China. Vemos también las diversas medusas, algas, incremento de temperaturas de agua, vibrio, prevalencia de vibrio a nivel mundial. Así que conforme el clima cambia, conforme contaminamos los océanos, está impactando nuestros cultivos de camarón, y esto es especialmente cierto en Asia. Ahora, cuando nosotros tenemos este impacto del ambiente y tenemos estos diferentes olas, estos son puntos en los cuales adaptamos. Debemos de impulsar fuertemente la innovación y la tecnología, así que yo básicamente voy a repasar esto del generación 1, generación 4. Con cada golpe tenemos que mejorar la tecnología para lidiar con dicho golpe. Así que G1 es un extensivo, 2 es la mancha blanca, esto trajo un nuevo nivel de energía, PCR, bioseguridad. Y en Asia fuimos al golpe del lento crecimiento del monodón. Esto trajo el Banamein porque el Banodón estaba fallando, y después el de Messi y HM. Tuvimos que adaptarnos nuevamente y mejorar las tecnologías para lidiar con estas diferentes enfermedades. Así que en esta diapositiva yo muestro lo que llamo yo las cinco generaciones. La primera generación, sin aireación, tanques grandes y producciones baja. La segunda generación sería esos tanques originales de Asia que tienen esas paletas grandes, alimentos manuales. Tenían el tamaño de una hectárea, media hectárea, y su producción sería 3 a 12 toneladas por hectárea. Después, la tercera generación sería lo que fue atacado por la mancha blanca, y pusimos el camarón domesticado, el lento crecimiento del monodón, pusimos bioseguridad ya para esta tercera generación. Ahora bajamos a media hectárea, incrementamos la aireación, mucho mejor bioseguridad, y como resultado la generación 3 generalmente nos daría de 10 a 20 toneladas por hectárea. Y después el MS. Ese cambió el juego. O sea, esto no es viral. Nuestra bioseguridad hasta entonces había sido para virus. Estábamos enfrentados con una bioseguridad no viral. No funcionaba. Es una cosa totalmente diferente.
Y de hecho, el MS yo no lo considero una infección, no lo considero una fibrosis. Yo creo que es una toxina, una bacteria de una toxina que está en el fondo de los tanques, en cáscaras, en hongos, que crecen las bacterias ahí. Y el comer esto, el camarón, y después se muere. Es un diferente tipo de bioseguridad. Inventamos la generación 4 y esta establecimos en un tema donde podemos remover rápidamente los desechos. Va a ser una recirculación, los niveles de aireación se incrementaron, autoalimentación se volvió parte de la bioseguridad. Podemos alimentar bajas cantidades todo el día. Aquí que si no se pongan pilas de alimento sin usar al fondo, que causaría el MS y la mortalidad. Incrementamos productividad a 13, 14 toneladas por hectárea, los tamaños bajaron un poco más. Pero conforme avanzamos y enfrentamos más y más lo que yo llamo mortalidad crónica, que sin ninguna enfermedad ligada en particular, queremos más bioseguridad, buscamos más control ambiental en las condiciones, así le llamo generación 5. Aquí tenemos la circulación total, aquí tenemos retraer todos los desechos, y en este sistema tenemos de 0.2 a 0.5 hectáreas y pueden producir 30, 60 toneladas por hectárea. Ahora la generación 4, esto fue por respuesta al EMS. Aquí está como se ve la generación 4, tenemos el centro, el baño, esto va a tener recolectar toda la comida vieja, tenemos más aireación, tenemos un autoalimentador con un área de alimentación donde se alimenta el camarón alrededor de ellos, no tenemos que alimentar a todo el tanque, estas áreas controladas, el animal come en ahí y tienen un mejor control de lo que se está alimentando y controlar otros valores. También encontramos que la forma, si ustedes pueden estabilizar el pH, esto definitivamente va a reducir el estrés del camarón y mejorar la sobrevivencia y el crecimiento. Así que estos serían los principales componentes de la generación 4. Pero como dije, aún con la generación 4 teníamos supervivencia del 70%. A previo al MS teníamos sobrevivencia del 85-90%. Así que, ¿qué causó esta mortalidad crónica y hacia dónde podemos ir? Bueno, lo que yo utilizo como un estándar realmente hacia donde quiero ir, ese es nuestro núcleo de crecimiento, a nuestros raceways. Nuestros raceways tienen a 120 por metro cuadrado y durante 10 años hemos tenido una sobrevivencia del 96% con muy grandes ganancias. Muy consistencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que es un sistema muy estable y una zona libre de enfermedades. Y cuando tienes estas condiciones, el camarón no muere. Entonces yo veo esto paralelo con la industria de las gallinas, por ejemplo. 95% de supervivencia, más altos FSRs, pero tienen la ventaja, tienen una mayor cantidad de biomasa por metro cuadrado, lo cual hace que el capital sea más eficiente, pero muestra que el camarón tampoco muere. El camarón se muere por algo. Si podemos controlar el ambiente, si podemos estabilizar los sistemas, podemos tener desempeños muy altos. Y si esto sucede en una industria, nuevamente la tecnología reduce los costos. Así que aquí está alguna información de supervivencia que muestra algunas de las cosas de las cuales estoy hablando. El 2010, esto es antes del MS, promediamos 85% de supervivencia. Pues, como pueden ver, es bastante pequeña la mortalidad. Tenemos mucha certeza qué es lo que vamos a obtener. En el 2011 empezamos a tener algunos problemas de enfermedades. El MS pegó en el 2012, 2013, 2014, 2015. Ven el impacto de esa enfermedad. La sobrevivencia bajó, pero más importante que la supervivencia es la inconsistencia, la impredictibilidad de los resultados, que afecta la capacidad de los granjeros de medir de si quieren sembrar o no, que si vale la pena el precio con lo que va a gastar. Entonces empezamos a salir de la crisis en 2015, la sobrevivencia aumentó, la predictibilidad subió, pero nunca alcanzó los niveles del 2010. 2011, todavía tenemos
tenemos impacto de las pequeñas cantidades de bacteria y otros factores en el tanque que producen estrés y crean problemas de enfermedad como el pH. Si lo comparo con las aves, 96% y alta probabilidad predictibilidad, pero las aves se podría decir que no es diferente. Si yo tengo un sistema similar al de las aves en el Raceways, también voy a tener alta predictibilidad y alta sobrevivencia y altos niveles de desempeño. Así que el punto que trato de hacer, el camarón no se muere por sí solo, se muere por algo, se muere por enfermedades, y las enfermedades no solo la presencia de un patógeno, es la presencia de estresantes que hacen que el camarón se enferme. Así que los avances tecnológicos, estos son las bioseguridades. Para básicamente la generación 3 teníamos seguridad para las mantas blancas, virus, eran excluyentes. Nos aseguramos que la poslarva no tenía el virus, no estuviera enferma, eso era lo más importante. Y después asegurarnos que los portadores estuvieran fuera del sistema y no pudiesen entrar. Así que teníamos las redes de cangrejos, de aves, sistemas de filtración, matar cualquier portador antes de que entre al tanque. Esto era muy exitoso para entonces, pero no funcionó para el EMS. Y después trajimos otro principio, limitación de los patógenos. El EMS, reducir la densidad de los patógenos de manera tal que no mantiene. Para ello tenemos ese sumidero, el baño, y que mantener los fondos limpios, así como asegurarnos que la poslarva no traiga el patógeno al tanque. Aquellos stocks libres de enfermedades, esto es lo más importante en términos de por qué Asia ha sido exitoso con su limitación de patógenos, libres de patógenos. Y esto funciona con Banamex conforme trabajamos con esto. Ahora también tenemos Pondodon libre de patógenos. Vamos de lentos crecimientos y crecimiento inconsistente a hermosos monodones de vueltas. Así que el monodón está regresando conforme nosotros estamos limpiando los stocks de monodón y cerrando esta parte de las. No queremos introducir agua y agua que tenga riesgos. Tener granjas cerradas, recircular el agua dentro de las granjas. Y como lo dije, autoalimentación siempre lo veo como parte de la bioseguridad y limita la cantidad de alimento que entra en cualquier momento y es consumido en el sitio. Así que no tienen montones de comida vieja que funcionan como sustratos bacteriales y toxinas y son creadas en esos sitios. En genética, selección genética cambia. Empezamos a empezar a seleccionar genéticamente el Banamex 2002, 2003, 2004. Lo que vemos es utilizar stocks libres de patógenos. Y lo que muestro aquí es la cosecha de una granja en Malasia hace un par de años. Banamex cosechados 5 veces por hectárea. ¿Quién hubiera creído que iban a ver un animal de 160 gramos en una granja? Y este era el promedio de la granja. Lo que también hemos aprendido es la importancia de la estabilidad ambiental. Los patógenos no siempre significan enfermedades. Si nuestro camarón no está estresado, si el sistema inmune del camarón es fuerte, y sí, conforme iba aprendiendo, aprendí muchas cosas. Los camarones no tienen memoria inmunológica como los mamíferos, pero tienen sistemas inmunes y dependiendo del estrés pueden ser débiles o fuertes. Yo defino estrés por el impacto sobre el sistema inmune. Si tenemos poco estrés, tenemos una alta tasa de sistema inmune. Con estrés, este sistema inmune baja y es cuando obtenemos enfermedades. Así que hemos aprendido que la estabilidad es muy importante para el sistema inmune. Queremos estabilizar la temperatura, el pH, la salinidad, cualquier cosa del medio ambiente que desestabilicemos, estabilizarlo ayuda en el desempeño del camarón. Además, sabemos que las cosas como nitratos realmente destruyen el sistema inmune. Así que si yo quiero causar EMS, solo le agrego más nitratos y entonces va a sucumbir en el EMS. Si no le añado nitratos, si no tengo estrés, el EMS no es un gran problema.
Así que el estrés, los nutrientes, el medio ambiente, la estabilidad, el agua que están utilizando, todo puede traer estreses y esto impacta el sistema inmune del camarón. También estamos aprendiendo que realmente no podemos seguir contaminando nuestro ambiente. Yo no creo que las granjas sean los grandes contaminantes, pero sí estamos impactando con la destrucción de cosas que suceden en el océano, pero tenemos que hacer nuestra parte para asegurarnos que no estamos añadiendo, añadiendo. Debemos de ser buenos con el océano en el futuro. Tenemos que considerar capturar esos lodos. En la fotografía del medio muestra un tipo de granja muy sencilla que suele tener tres tanques de producción. Ahora se ha restringido a un tanque de producción y utilizan uno para que se guarde el lodo ahí y después tilapia como remediación y de vuelta. Aquí está haciendo más dinero con este sistema libre que antes lo hacía con los tres tanques, con este sistema de uno tanque, porque está cuidando su agua, está cuidando su medio ambiente. Y hay muchas nuevas tecnologías que podemos considerar en cuidar nuestras maneras. Puede ser secar los lodos o digerir esos lodos. Hay una cosa que es cierta en el cultivo de camarón: entre más pequeño el tanque, mayor el control, mayor la ganancia. Esto es cierto conforme vamos de 50 hectáreas a 20, 10 a 1, 2 a 1, a media hectárea. Ahora vamos a más pequeño aún. Vamos a tanques de 0.1, 0.6 hectáreas que realmente podemos controlar, y con estos tanques tenemos alta consistencia y obtenemos grandes ganancias a costos más bajos. Nuevamente, esta es la tendencia: más pequeños y con mayor control. Lo vi esto, lo muestro en China, Vietnam, Tailandia, India. Lo estamos viendo, tanques de una hectárea, de media hectárea, los convierten en más pequeños donde podemos tener más control en esos tanques. Y al final el control, vamos de tanques a de fosas a tanques. Y estos se utilizaron en Vietnam, ahora se están introduciendo en Tailandia, Vietnam, India, Malasia. Estos son meramente tanques para remover los desechos del fondo. Los fondos son muy limpios, podemos controlar la calidad del agua, la bioseguridad, porque el tanque no está directamente en la tierra, los podemos reciclar totalmente. Podemos aerearlo, no requieren la energía para recircular el agua. La mayor parte de la energía puede ir a la producción de oxígeno. Y estos sistemas son realmente, realmente mucho más consistentes con la producción, alta producción. Los mejores son los que cuestan muy poco. Y este sería un desempeño típico en un estanque de 1000 metros en Vietnam en 2017, casi 80% utilizando las genéticas disponibles en Asia, de 0.38 de larvas para cosechar. 93 días el periodo, pudieron tener más de 36 gramos y obtuvieron 60 toneladas por hectárea. Este es un típico de producción típica. Así que a puerta cerrada, a puerta abierta, hay mucha plática acerca de que se lleve a puertas cerradas. Y bueno, cuando están a puerta cerrada no es barato. ¿Cuál es la razón para hacerlo a puerta cerrada? Cuando le preguntan a la mayor parte de la gente por qué estás haciéndolo interno, mencionan la bioseguridad. Esta es la razón equivocada. Yo sé que hay tantas granjas a puerta cerrada y tienen la misma supervivencia o enfermedades que las de abierta, porque la bioseguridad en una granja realmente es agua y las larvas. Hay muy poco contaminación en el aire, así que hace la puerta cerrada. Bueno, no, esto no quiere decir que la puerta cerrada no se pueda usar exitosamente. Si estás en un clima frío, obviamente tienes que estarlo así para mantener temperatura. Y es un uso legítimo si la respuesta es quiero estabilizar el ambiente para tener mejor desempeño. Pero a puerta cerrada no necesariamente
necesariamente tiene que ser un vidrio o metal. La sombra puede ser una forma de interno, estabilizan su pH, estabilizan los sistemas, así que la razón por la cual vamos así interno es porque ocupamos un ambiente mayor de temperatura porque se enfría afuera, o queremos estabilizar el medio ambiente y el agua, la calidad, que para obtener un desempeño óptimo. Estas son las razones válidas, porque cuando vas a puertas adentro tienes que pagar ese extra. Así que hay dos tipos de puertas cerradas, estos que le llamamos nuevos sistemas de la generación 5. Tenemos el bioflock y mecánico. La mayor parte cuando piensan en el mecánico, pero los bioflock, ser recambio, recapturar el agua de desecho, es una forma de recirculación. Así que aquí yo trato de manifestar algunos de los desempeños o parámetros que pueden comparar con el bioflock versus mecánico. Un buen sistema mecánico va a darles una ganancia mágica, más ganancia por metro cuadrado, pero un costo mayor, así que tienen que balancear esto. Pero podemos tener gran crecimiento, buena sobrevivencia con ambos, buen FSR con ambos, y la ganancia, como le mostré, pueden doblarse o triplicarse con el RAS, con el un sistema de RAS mecánico. Hicimos algunas pruebas con el RAS mecánico, hicimos esto y nos muestra dónde estamos en la actualidad. Podemos básicamente poner esto hasta 25 kilogramos por metro cuadrado. Podemos hacerlo funcionar 80 G a 25 gramos por metro cuadrado en 76 días. Nuestro tiempo sería 77 aquí, en camarón de 25 gramos, y esto se puede mejorar, pero si podemos hacer esto de manera consistente, si pueden obtener 25 kilogramos por cosecha, de eso significa más cosechas, 100 kilogramos o 1,000 toneladas por hectáreas, básicamente están del lado bueno económicamente. La consistencia sigue siendo el tema, sí. Y este es el punto. Con RAS obtenemos esto. Así que algunos aquí alrededor de 56-60 días la fibrosis llega. Es mortalidad crónica. Lo que hayas hecho crecer se desbarata y el RAS se vuelve muy, muy caro, o el sistema se vuelve muy caro. Así que tenemos que aprender cómo controlar eso. Así que hay dos estrategias. Uno, tenemos ciclos más rápidos, quizás de 56 días, tratamos de ganarle a la mortalidad crónica, o aprendemos por qué, cuál es el sistema estresante que causa esta mortalidad. Bueno, de cualquier manera, la estrategia que estamos utilizando es hacer que crezca más rápido, tratar de poner más robustez al camarón y preparar el ingeniero para poder eliminar esa mortalidad crónica. Una vez que entendemos por qué el camarón muere en masa, el RAS se va a volver algo real. Ahora, el gran avance que se ha dado en los cultivos de Asia ha sido la tecnología de la reproducción. Aquí vemos, estas son PLs en el 2002. Todo se hace libre de patógenos, 350 gramos de poslarvas por gramos de poslarvas en un PL 10 o 12. 2016. Estamos a 40 por gramo. Los mismos tanques, los mismos criaderos, la genética se ha mejorado. Vemos aquí, perdón, el anterior era el 2004, no 2014. Ese sería el estándar de aquel entonces, libre de patógenos. Un tamaño muy parejo, camarón sano, pero 17 gramos. Vamos al 2017, perdón, 38 gramos, 85 días, tamaño parejo, hermoso el camarón. Nuevamente, este era el poder de la genética y el poder de adaptar la tecnología
de la bioseguridad requerida, el oxígeno necesario, la remoción de los desechos del fondo, la mejora de los alimentos, la introducción de autoalimentadores, todo jugó un papel en tener el potencial de su genética y que se aplicase. Y aquí vemos una mostrando Banamey Monodón. Si vamos a la línea sólida, esto es 2009 Monodón y Banamey del 2004. Monodón crecía más rápido que Banamey cuando lo trajimos hacia Asia. Y siempre pensamos que Monodón crece más rápido, pero si vemos a la línea azul, esta es la curva de crecimiento del Banamey del 2018. Si lo comparamos con la curva de crecimiento del 2009, pueden ver que el Banamey crece mucho más rápido que el Monodón hoy en día. Empezamos los libres de patógeno del Monodón, pero al menos 8 años atrasado del Banamey, así que hoy en día, aunque la mejora del Banamey está por delante del Banamey, pero ven lo que está sucediendo con la curva del Monodón. También mejoramos la curva del Monodón sobre los stocks salvajes, sobre sus stocks originales. Así que seleccionar a los reproductores ha funcionado también. Y quiero especular que en 2, 3, 6, 7 años, la curva del Monodón va a superar la curva del Banamey. Ahora, valor agregado. Realmente no pensamos la selección genética como valor agregado, pero tenemos tamaños más grandes para el mercado, así que todos sabemos que un tamaño más grande va a tener un precio mayor que un tamaño pequeño. Así que aquí muestro, estos son camarones de 50 gramos, Banamey de 50 gramos, que han sido cosechados y el porcentaje en Tailandia en el 2017-18 es más todavía del 2020 mayor, y yo esperaría que vamos a tener mayor porcentaje de camarón de 50 gramos en el 2021. Así que el camarón grande está subiendo en prevalencia. Este tiene alto valor de mercado. Este es el valor añadido. Por el otro lado, vemos el camarón pequeño y podemos ver la cantidad de camarón pequeño está bajando porque tiene menos valor. Así que con las genéticas podemos tener camarón más grandes en el mismo tiempo, menos costo, y van a tener camarón más grande. Solo aprendí de libros de patógeno. Yo aprendí libros de patógeno, me trató bastante bien el SPF. No pase lo que trate en el cultivo, yo nunca voy a cambiar mi creencia al respecto. Lo que ustedes crean con su, como lo quieren llamar, yo siempre lo libre de patógeno. Si es genético, pueden hacerlo en un cuerpo libre de patógeno, tolerancia y crecimiento. Pero esto es salud, y en la cultura, el cultivo del camarón tiene que ver con el crecimiento del camarón. Asegúrense de no tener patógenos en su estanque, pero que puedan detener mi desempeño, mi crecimiento. El Monodón, Banamey, todos son libres de patógenos, y estos son los que se están haciendo en los sistemas avanzados. Si yo pongo un animal que no esté libre de patógeno, no va a desempeñarse bien. Conforme nosotros vamos a sistemas avanzados, si no tienen libres de patógenos, no van a tener desempeño para que funcione su sistema avanzado. Esta es la plataforma para desarrollar un camarón más eficiente. Así que a la derecha, básicamente, muestro camarón con tolerancia versus camarón sin tolerancia y robustez. Así que puedo tener libres de patógeno en ambos, y hay una gran tolerancia en el cuerpo. En la izquierda muestro los avances que hemos hecho en los animales originales que llegaron de Américas. Llevaban 140 días llegar a 140 gramos. Hoy mi objetivo es 30 gramos y tomamos 70 días para alcanzar 30 gramos. Así que hemos más que doblado la tasa de crecimiento de los animales. Y hay discusión de que si incrementan el crecimiento, reducen la tolerancia, y eso no es cierto. Nosotros hemos mostrado con estadísticas, tres estadísticas, y hemos visto los de crecimiento rápido
y a los que crecen más despacio. Vemos a la izquierda la tolerancia hacia los ritmos de crecimiento. No hay relación entre tolerancia y tasa de crecimiento. Aquí vemos una tolerancia al TS. Empezamos la tolerancia, fue aproximadamente con una supervivencia del 40%. Ahora tenemos 95% de supervivencia con estos animales. Ahora tenemos más de un gramo de crecimiento al día. Así que realmente no hay relación entre crecimiento y tolerancia. El futuro del cultivo de la selección del camarón va a ser la biotecnología. Al principio hubo resistencia porque no pensé que la biotecnología estuviese lista, pero hoy en día está lista y hoy en día estamos yendo más hacia ello. Pero antes de que esto se vuelva de gran importancia, tiene que tener un genoma, saber qué mapas, qué genes son importantes para ponerlas en un panel de SNP para poder escoger individuos más que familia. Esto sería muy importante. Hace años invertimos en una secuencia de genoma. Este es parte de la familia que fue secuenciada. Es Harmon. Lo llamé, por supuesto, después de un sudamericano, porque de ahí venía su ancestro. Pero con el genoma Carmen, ahora podemos ir y mapear con nuestros centros de desafíos las diferentes familias que son tolerantes. Y podemos comparar los genes y podemos empezar a seleccionar los genes que son importantes para la tolerante y ponerlos en pequeños pedacitos. En estas características lograremos tener individuos para ver qué es lo que el individuo podrá hacer en términos de tolerancia, crecimiento, robustez, en términos de crecimiento general. Y esperamos crear un SNP y poder identificar las características de cada camarón que utilizamos en el programa de crecimiento. Este va a ser otro evento enorme en la selección de nuestro programa. Ahora, yo sé que en América siempre han estado en contra del SPF porque muere. Bueno, tienen que tener exposición. Ahora estamos introduciendo un camarón que le llamamos el CP Kong. Es totalmente libre de enfermedades en todas sus definiciones, pero tiene los genes de tolerancia, tiene los genes de la robustez, tiene los genes para sobrevivir en términos que un camarón libre de enfermedad no sobreviviría. Y yo espero que al introducir este camarón va a ser un paso en convencer al mundo de que la genética y el crecimiento limpio pues son cosas diferentes y pueden tener un buen resultado de tener un camarón libre de enfermedades. Si ustedes están teniendo cultivos intensivos, las poslarvas libres de enfermedades se deben de tener. Yo sé que muchos van a tener nuestros reproductores, los presentan en un no libre de enfermedades, lo alimentan con algo infectado y las poslarvas vuelven a estar comprometidas y estos animales no desempeñan bien, pero no lo van a hacer bien en un sistema tipo generación 5. En el generación ocupan una buena calidad de poslarvas libres de enfermedades. Esta es la forma de crecer bien. Y lo mismo para el mundo, donde no hay nada más hermoso que una poslarva libre de enfermedades. Cuando nosotros empezamos esto en Asia, nuestros criaderos no eran libres de enfermedades. No podíamos tener poslarvas libres de poslarvas. Tuvimos que cambiar, modernizar todos los criaderos y cambiarlos muchas partes de la tecnología. Así que lo hicimos modular. A cada 12 meses al año, sin disminuir el desempeño de producción, mejoramos la maduración. No usamos poliquetos salvastres, utilizamos poliquetos cultivados o dietas artificiales que hemos desarrollado y aprendido cómo usarlas. Nuestras algas se mantienen muy limpias, así que nuestros criaderos están limpios. Algunos dirán, hey, tu sobrevivencia es muy alta, 65-70%.
Los animales no pueden estar tan sanos. Bueno, las poslarvas salen de los criaderos que, no, que se mueren por una razón. El camarón no se muere si no hay una razón para que se muere. Así que la alta sobrevivencia de las larvas libres de patógenos, esto es lo que se requiere para la siguiente generación: alta supervivencia, alta eficiencia. Bueno. Queremos asegurarnos que la artemia esté lista, las algas están limpias, utilizamos poliquetos artificiales cultivados. Aún queremos ver si ya podemos no utilizar algas vivas, sino totalmente limpias, sustitutos de alga para mejorar esto. El último aquí viene a ser tirarles algunas ideas. El pasado es básicamente se define por el doctor Dunlap. Él fue un gran hombre, él definió las enfermedades del camarón, pero su patología era identificar enfermedades. Yo lo llamo post-mortem. No ayuda a mantener el camarón vivo, pero te ayuda a entender por qué se murió. La siguiente generación, avanzando, hicimos diagnósticos no para decir por qué murieron, sino por qué se estaban muriendo. ¿Cuál es el nivel de sistema inmune en ese nivel? ¿Están en riesgo para enfermedades o son sanos? Así que la bioseguridad, entender los factores de riesgo que hacen que el camarón avance, mantenerlo vivo, es más el objetivo de la salud del camarón y de los expertos del futuro. No solo identificar por qué el camarón se murió o una nueva enfermedad. Conforme cada vez se vuelve más difícil, los trabajadores, todos queremos tener mejores vivas y que nos paguen. La automatización realmente está avanzando a las líneas del frente, en los estanques. En esta es una estación que tenemos una granja, todas las bombas pueden ser monitoreadas desde un cuarto en aire acondicionado. Todo, todo, la alimentación automática, medida, monitoreada, y las plantas de procesamiento pueden operar con poco personal. Todo está sucediendo hoy en día y todo va a ser parte de nuestro futuro. Nuevamente, la tecnología baja los costos. Y todos escuchamos acerca de inteligencia artificial. Y yo nunca lo entendí, cómo la inteligencia artificial puede ayudar a lo que hacemos. Bueno, entiendo ahora un poco mejor lo que la inteligencia artificial hace. Y yo creo, soy un creyente ahora, yo creo en inteligencia artificial. Podemos haber acortado la crisis del MS si lo hubiéramos usado. No necesitamos definir qué es lo que lo había matado al camarón, sino qué es lo que lo mantenía vivo, para que todas las granjas se hubieran unido y analizado la información y tener toda la correlación y las condiciones cuando se morían, cuando vivían. Hubiéramos tenido un gran poder en información para realmente sacarle la vuelta a la destrucción que sucedió. Y yo creo que esto será parte del futuro. El algoritmo halcónico, con una crisis pega, vamos alrededor como unas hormigas que se han perdido buscando soluciones. Nos llevó mucho tiempo encontrar la solución, pero con la inteligencia artificial en su sitio, esa solución se encontrará mucho más rápido, pero tenemos que aprender a cooperar. Necesitamos aprender a operar como una comunidad para que estos poderes se logren dar. Y aquí les muestro solo lo que la inteligencia puede hacer, tomando nuestra base de datos, analizarlos. Solo el primer paso, solo es para demostrar, pero nuevamente lograron mostrar si tú tienes tus poslarvas de este criadero, tiene mayor chance de sobrevivir. Y si salen de esta condición, te dará mayores probabilidades. Entonces, con este tipo de información en tiempo real, podremos ver las condiciones donde el MS sobrevive y donde muere. Y con esa información podríamos haber descubierto más rápidamente cómo lidiar con el MS de lo que lo hicimos. Y como lo dije, bueno, vamos hacia manos de obra, hacia procesamiento automático en Asia. Tenemos que añadirle valor al producto. Como en los viejos días, cortábamos los árboles y los mandábamos para que hiciéramos muebles en Estados Unidos.
nosotros proporcionamos el material bruto. Bueno, ahora tenemos que tomar el material en bruto y crear algo con mayor valor en Tailandia. En varias partes de Tailandia, en Vietnam, no utilizan el material para crear productos de más valor, y conforme más vamos a los minoristas, más y más hacia los en casa, estos productos listos para ser utilizados, estos productos de valor añadido de camarón. Entonces se vuelve más la norma nuevamente incrementar el valor de su producto de camarón. Así que con esto les voy a dar las gracias nuevamente. Es más divertido que difícil, pero bueno, aprender de los genomas, epigenetics, sistemas inmunos, microbiología, diagnósticos, esto es lo emocionante del futuro. Y la ingeniería, parte adicional para crear sistemas, en sistemas de manejo que nuevamente puedan ser utilizados, las mejoras en la tecnología que empujen la industria hacia adelante. Y sí, vamos a tener precios más bajos, va a estimular el consumo. Pero si ustedes no están al frente, si ustedes no están innovando, pueden eliminarse de este sector. Así que este es lo excitante. Nuevamente, gracias. Disfruté hablar con ustedes. Agradecemos su compañía durante estos 4 días dentro del marco de CONACUA 2020. Antes de despedirnos, queremos agradecer a nuestros patrocinadores Platino, NRA, Cargill, Yosa, US Soy, patrocinadores Oro, ADM, Scholar, y a nuestros colaboradores Oltec, Pimifos, Seiklar y GAM. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus dudas y comentarios por la sección de chat. Agradecemos nuevamente su participación y los esperamos próximamente en CONACUA 2021.